Saludos, gente, bienvenidos al programa Contigo. Estamos aquí nuevamente presentados por Gallardo Law Firm y Cibercuba. El programa de hoy lo vamos a enfocar principalmente como un servicio social porque hay demasiadas preguntas, la gente tiene muchas dudas. Estando en Cuba, estando en Miami, estando en España, en muchas partes, la gente nos manda preguntas y durante esta media hora, afortunadamente, tenemos al abogado Jesús Novo que nos va a estar respondiendo directamente lo que estemos preguntando. En un principio vamos a tocar temas noticiosos de lo que está pasando a nivel de inmigración, pero vayan preparando sus preguntas porque nuestro amigo Luis nos las va a ir colocando en pantalla y vamos a poder ir respondiendo. Jesús, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, siempre elegante, ¿no? Bueno, se trata. Y se logra, y se logra. Jesús, mientras la gente prepara sus preguntas, te quería yo aprovechar y preguntarte. El tema de las tarifas de inmigración ya arrancaron. Una de las que me llamó la atención es la de la petición de inmigrante por empresario extranjero. Uno cuando está fuera en cualquier país piensa, yo tengo algún amigo o alguna empresa a quien yo le pueda aplicar y de repente conseguir una visa. Esa visa pasa de 1.500 a $3.675. ¿Qué otros gastos debo incurrir yo o la empresa si quiero pedir los papeles por una compañía que esté aquí? Ok, Luis. Bueno, vamos a aclarar que lo que está subiendo ahora y ya entró en efecto es lo que se llama la tramitación prioritaria de esas visas, ¿no? O sea, si uno quiere esperar el tiempo que toma esa visa normal, va a ser el mismo precio. Ahora, si uno quiere que se le dé prioridad, que se le acelere el procesamiento, pues entonces ahora va a tener que pagar estos precios más altos. También Inmigración había sugerido, bueno, y de hecho lo habían pasado una subida de precios para todas las cosas, pero eso se paró. El juez White del Distrito Norte de California puso un pare y entonces no se ha podido subir esas tarifas que habían antes. El gobierno del presidente Donald Trump estaba apelando esa decisión del juez White al noveno circuito, pero en realidad todavía eso está parado. Ahora, como que la tramitación prioritaria no incluye el problema del COVID ni nada, no tiene nada que ver con la pandemia, sencillamente eso es que uno quiere hacerlo más rápido, pues entonces eso sí se le permitió que subiera. Y todas estas visas se están tramitando, o sea, casi el doble de lo que se tramitaban antes. O sea que básicamente si no hay prioridad, si no hay prisa, las tarifas siguen igual. Correcto. Si tú lo quieres hacer, o sea, al tiempo normal, pues las tarifas no han cambiado. Las tarifas siguen iguales porque, como te digo, a pesar de que iban a cambiar, un juez de la Corte del Distrito Norte de la California lo paró. Ahora, lo otro, como que esto es solamente una ventaja que tú vas a recibir y no es un problema o sea, no es un problema de la salud, no tiene nada que ver con la pandemia ni nada. Pues eso entonces sí, se le permitieron que lo subieran y es exactamente lo que está pasando, lo han casi doblado. Perfecto. Ahora te reitero el tema del costo porque una persona que esté, qué sé yo, en Cuba, en Bolivia, en qué sé yo, Canadá, se pregunta, bueno, ¿cuánto me va a costar si yo consigo un buen trabajo en Estados Unidos y si yo consigo alguna amistad o algún familiar que tenga una compañía? Aparte de los $1.500, si no es prioritario, si no es urgente, ¿hay algún pago adicional que yo deba hacer o deba hacer una empresa? Hay varios pagos que se tienen que hacer, hay procesamientos consulares, hay muchas cosas que se agregan a esto, ¿no? Si uno contrata a una firma de abogados, pues obviamente los costos legales van a ser un poquitico altos, siempre son un poco altos. Ahora, una cosa importante, Luis, cuando una empresa norteamericana quiere emplear a una persona de una ocupación especial y quiere traerlo para acá, el cliente de la firma, por ejemplo, si nosotros lo hacemos, el cliente es la empresa, no el inmigrante que va a venir a los Estados Unidos. Yo sé que muchas veces el inmigrante termina pagando porque es que le interesa a la larga, pero en realidad la empresa es el cliente y la obligación de la firma legal, de la firma de abogados, es con la empresa. Entiendo, entiendo. Buen punto, porque a veces uno cree que tiene que cargar con eso. Lo que tiene que hacer es conseguir una empresa que realmente confíe en uno y lo apoye, Correcto. básicamente. Correcto. Les recuerdo a la gente que estamos recibiendo preguntas, aprovechen
la consulta es gratuita y eso vale muchísimo. En vez de estar llenándonos la cabeza con ideas que no son, hablamos con un abogado que sabe y nos aclaramos el camino. Envíenlas y nuestro amigo Luis nos las va a colocar en pantalla para que sean respondidas. Otra pregunta que te hago, Jesús, paréntesis, ya veo que están abriendo en Broward también, se están expandiendo Gallardo Law Firm, así que bueno, la gente de Pembroke Pines, Miramar, Sheridan, toda esa zona ya van a tener abogados buenos cerca. Tratando de servirle a la comunidad, que no tenga que venir tan lejos, sobre todo la gente que están en Broward, bueno, ya ahora van a tener una firma ahí, van a tener una oficina que pueden ir allí y no tienen que venir hasta acá, hasta Miami. Excelente. Visa de trabajo reanudadas, ¿qué eso está sonando por ahí? ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, en realidad, de nuevo, hay que tener mucho cuidado con los comentarios que se escuchan. Las visas de trabajo siguen paradas hasta el 31 de diciembre. O sea, lo que pasa es que se han puesto muchas restricciones, eso sí. Se le siguen agregando restricciones a la visa, sobre todo a la H1B y a la H2B. Se le están poniendo muchas restricciones, pero en realidad hasta el 31 de diciembre no va a pasar nada. O sea, todo sigue igual. Se ha hablado de que la reabran, como hablamos en programas anteriores. Hay muchas firmas que están pidiendo al gobierno que les permitan traer empleados porque los necesitan. No por nada, no por otra cosa, sencillamente necesitan ese talento que está fuera, que está en otros países, en Japón, en Europa, y sin embargo, ahora con estas restricciones no se puede. Pero hasta ahora no ha habido nada concreto. Todo sigue hasta el 31 de diciembre, no va a pasar nada. Perfecto. Y bueno, la gente que está en Cuba, a cuentagotas está pudiendo lograr las cartas, los permisos, las cosas para poder salir y hacer su tramitación, especialmente los que ganaron la lotería de visas, que hemos estado hablando mucho de eso, y algunos de que han tenido las visas humanitarias, a cuenta gotas han podido ir logrando las cosas. Manden sus preguntas, que el abogado Jesús Novo nos va a ayudar durante estos minutos. Pregunta que se está haciendo la gente, ¿qué opciones tiene un turista que entre a este país ahorita realmente, sin tanto cuento chino que hay por ahí? Bueno, Luis, en realidad un turista que entra con una visa, o sea, para visitar, y eso es una visa de no inmigrantes. Si va a obedecer el sentido de esa visa, pues no puede quedarse. Sencillamente tiene que obedecerlo y salir al tiempo que le han dado de permiso. Ahora con el COVID pasó una cosa muy interesante. A muchas personas se le vencía el permiso de estadía aquí y como que estaban cerradas las fronteras en su país, en los Estados Unidos, no habían vuelos, pues tuvieron que pedir extensiones. Por supuesto, el Servicio de Inmigración, estando consciente de esto, dio extensiones casi automáticas. Ahora, yo a nadie le sugiero nunca de que se quede aquí. O sea, la visa de inmigrante es una visa básicamente eso, para entrar y salir, no para quedarte aquí, no para pedir asilo, no para nada de eso. Sé que muchas veces las personas entran y cambian de parecer por alguna razón, se le convierten en las necesidades. Bueno, en un caso así, no queda otra, no, tienen que hacerlo. Por ejemplo, una persona entra al país con una visa de turista con toda intención de regresar a su país y resulta que su familia entonces en su país ahora ha sufrido persecución. Esa persona se comprende perfectamente que se quede y pida asilo político. Pero sin embargo, esa no es la idea. O sea, yo a nadie le recomiendo jamás que viole la ley de los Estados Unidos. No le puedo recomendar que se queden si entra con una visa de turista, porque están violando la ley y eso tiene consecuencias muchas veces. Otra pregunta que te hago, Jesús. Es inevitable que mucha gente piense llegar aquí y casarse con una persona ciudadana. Es lo normal y es lo que mucha gente puede utilizar para quedarse. ¿Qué puedes decirme tú? ¿El gobierno está apretando las tuercas, está poniendo la lupa sobre esto o está más como siempre? Bueno, hasta ahora no hay nada concreto, pero definitivamente se ha hablado. Se ha hablado de restringir un poco la habilidad de las personas que entran y se casan, entran con una visa turista y se casan y entonces cambian su estatus a un estatus de residente. Lo que pasa es lo siguiente, hay un proceso para esto. Una persona que vive fuera de los Estados Unidos y quiere venir a los Estados Unidos a casarse con su pareja y después que lo pidan, para eso existe la visa de fiancé. O sea, hay un mecanismo para eso. Las personas que entran con una visa de turista se casan aquí y después su pareja, sobre todo un ciudadano americano, la pide. Básicamente lo que está haciendo está burlando la ley de inmigración. Existe un método para esto. Existe la visa de fiancé, existe la visa K, ¿entiendes? Y eso es lo que deben hacer.
Sin embargo, sí, si la persona entra con su visa de turista y se casa, se le permite ajustar estatus para residente. Perfecto, Luis Manuel o Jesús Pomo nos va a mandar una pregunta que acaba de entrar en el chat. Vamos a leerla y vamos a compartirla con el abogado. Dice Roilán Parra, buenas tardes, abogado. Del proceso del MPP en frontera, ¿cuándo empezarán las cortes? Bueno, lo que tengo entendido es que las personas que tenían audiencias puestas en este periodo que estaba cerrado, se las están aplazando, le están dando citas para lo antes posible a principios de año. Pero ahora, otra cosa, y me alegro mucho de que hablen de esto, porque muchas personas que lo regresaron a México, a Tijuana, a Ciudad Juárez, decidieron después cruzar la frontera de nuevo y muchos lo lograron. Eso es un disparate, eso es un gran problema porque esa persona ha violado la ley de inmigración, o sea, ha entrado sin tener ningún tipo de permiso y no tiene ningún beneficio aquí en los Estados Unidos. Lo que yo le aconsejo, yo sé que es difícil, yo sé que, o sea, para mí que estoy aquí sentado en Miami, es muy fácil decirlo, pero es la realidad. De todos modos, las cosas cuando se hacen bien se tienen que hacer bien. Lo que deben hacer es esperar su tiempo allá. Si le aplazaron su cita, es difícil, yo lo entiendo. O sea, no estoy tratando de minimizar el trabajo por el cual están pasando estas personas, pero definitivamente su mejor opción para lograr que le den su asilo, para lograr una residencia aquí, es esperar a que tengan su cita, que se la aplacen, que se la hayan aplazado, como te digo, están tratando de darlo lo antes posible, pero en realidad lo mejor es eso, que esperen allá, con todo lo difícil que se hace, de todo se pasa, todo se sale, vamos a salir de todo esto. El tema de mientras llega otra pregunta que nos mande algún televidente del programa, te pregunto algo, Jesús. El tema de las visas de turistas, por supuesto, con el tema de la pandemia y las fronteras cerradas, se ha obstaculizado, pero ¿los procesos se mantienen dentro de lo normal o también se congelaron previendo que esto se pueda extender, el tema de la pandemia? Bueno, no hay una versión oficial de parar esto, ¿no? Pero en efecto, como que están las fronteras cerradas, pues bueno, o sea, se han cerrado. Las personas que tenían visas para entrar a los Estados Unidos, tenían pasajes y todas esas cosas, muchos de ellos no han podido hacerlo y por supuesto esto les va a traer un retraso, ¿no? Pero sí, no hay nada oficial, no hay nada que diga, ok, no pueden entrar. Hasta ahora todo sigue normal. En cuanto hayan oportunidades de viaje, bueno, pues las personas van a poder viajar. Bueno, a la gente que está pensando en la visa H1B, que es la profesional, hay una nueva restricción y es que están exigiendo tener un título profesional que respalde, que tenga relación con el trabajo que estamos pidiendo aquí. Eso es algo, una nueva tuerca que se aprieta porque antes de repente alguien no podía no tener el título y podía estar muy calificado para el trabajo que estaba aplicando aquí. ¿Hay alguna otra restricción? ¿Qué opinas tú de esto que se está apretando con esta visa de trabajadores? Sí, no, la visa H1B se ha restringido muchísimo. Por ejemplo, a partir de una proclamación que hizo el presidente, las firmas americanas que vayan a emplear extranjeros con H1B van a tener que pagar salarios más altos que lo que le pagarían a un americano. O sea, ya eso, por supuesto, está causando un efecto en las firmas. En vez de contratar a un extranjero, voy a contratar a un americano, voy a pagarle menos. Se le exige que paguen más a los extranjeros. Esa es una. La otra cosa que se está haciendo con las H1B, la definición de qué cosa es una ocupación especial se ha limitado. Ahora está un poquitico más estrecha esa definición y además, como tú decías, las personas ahora tienen que probar que están, o sea, que tienen un título en esa ocupación. Además, se han restringido la cantidad de ocupaciones que se permiten para una H1B. O sea, definitivamente lo que el presidente pretende hacer, y yo no sé hasta qué punto es la realidad de lo que él tiene en su corazón, pero lo que él dice es, bueno, con la pandemia hay un gran desempleo y queremos proteger el empleo de los norteamericanos. Si tenemos aquí las personas que pueden hacer ese trabajo, ¿por qué no vamos a emplearlos a ellos? La realidad es que para mí lo que está haciendo es, bueno, todavía más limitando la habilidad de las personas de entrar a los Estados Unidos y trabajar legalmente aquí. Pregunta que te hago. En nuestros países de Latinoamérica hay mucha gente preparada para trabajar con este tipo de situaciones, pandemias, cuestiones médicas, cuestiones relacionadas con esto. ¿Tú recomendarías a gente que está afuera que de alguna manera busque entrar
utilizando su profesión? Todo el que tenga interés de venir a los Estados Unidos y tenga la habilidad de hacerlo a través de una visa H-1B, definitivamente debe hacerlo. O sea, dos cosas. Primero, hay muchas personas que se gradúan de universidades en nuestros países, en Argentina, en Perú, donde sea, en Venezuela, en Colombia. Y entonces... ¿Cuba también? O en Cuba. En Cuba es un poco más difícil, porque en Cuba tiene muchas restricciones a la hora de salir para los profesionales. Pero estas personas a veces no encuentran empleo en sus países, tienen una gran, o sea, tienen un título maravilloso de una cosa que les va a abrir puertas para su futuro. Sin embargo, no pueden, como que estos países no tienen tanto desarrollo en la cuestión de tecnología, pues entonces no encuentran empleo. Esas personas deben venir a aplicar a los Estados Unidos, porque va a ser, o sea, es una situación que es beneficiosa para ambos. Es beneficiosa para los Estados Unidos y es beneficiosa para la persona que va a poder emplear todos esos conocimientos que ha adquirido en su educación. Bueno, excelente. Les recuerdo a la gente que Gallardo Law Firm también está en Broward, 305-261-7000. La consulta es gratis y es interesante tener el punto de vista de alguien que sabe en vez de inventar el agua tibia porque nos metemos en otro problema. Dime algo, Jesús. ¿La gente se está animando a trabajar vía online sus casos o todavía tiene esa resistencia de que no, tengo que ir a la oficina, tengo que ir a la corte presencialmente? ¿Cómo está ese miedo? Estamos, como yo te diría, 50-50. Hay mucha gente que todavía tiene miedo de salir. Hay muchas personas que están todavía enclaustrados y lo cual eso no es malo, ¿no? Eso definitivamente yo pienso que es bueno. Quieren hacer consultas por teléfono, lo cual es maravilloso, sin ningún tipo de problema. En este mundo que tenemos ahora, todo se hace mucho más fácil. Las audiencias se están haciendo, se continúan haciendo por Zoom. O sea, no se hacen en vivo, no se hacen con ciertas excepciones, pero muy pocas. Casi todo se hace, todas las audiencias se hacen virtuales a través de Zoom. Por ejemplo, en bancarrota, las audiencias se están haciendo por teléfono, ni siquiera por Zoom. O sea, la persona no se ve, es solamente por el teléfono. Yo pienso que, o sea, mientras tengamos el miedo de que exista la pandemia, de que las personas se pueden contagiar, mientras no haya una vacuna, va a continuar así. Y hasta ahora ha funcionado, o sea, no funciona maravillosamente, pero definitivamente funciona. Vamos para allá. Y bueno, lo estamos haciendo como el futuro nos está exigiendo, que es online, y la gente nos está mandando una pregunta. Luis nos puede colocar la pregunta y se la comentamos al abogado a ver qué nos dice. Dice Danay Moya: por favor, quiero saber, una persona que ya entró al país, que ya tiene cita aplazada, tiene licencia de conducir por un año, pero no trabaja porque no tiene permiso de trabajo y ya tiene en pocos días la aplicación para su residencia, pero no tiene los $1,240 para pagarla. ¿Se puede acoger al perdón de pago y solo pagar los $150 de la aplicación? Ok, las aplicaciones de ajuste de estatus, que me imagino que es lo que está hablando ella, se están haciendo las están restringiendo mucho más todavía para los perdones de pago. Sí se pueden mandar. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Esas aplicaciones de perdón de pago, hasta que no se aprueba el perdón de pago, no se somete entonces a inmigración. Porque, por supuesto, inmigración no comienza a trabajar hasta que ellos no saben que van a tener pagada la petición, o que la persona no va a tener que pagar, la que tienen el perdón de visa. Por lo tanto, el perdón de pago. Por lo tanto, yo les aconsejo que se sacrifiquen un poco, porque de lo contrario se va a demorar mucho tiempo. Pero sí, pueden enviarlo si consideran que pueden pasar la barrera esa que requiere la aplicación para el perdón de pago, que lo hagan. En mi opinión, deben pagarlo. Están ayudando al sistema para que, o sea, se procese un poquitico más rápido esto. Y a la vez, inmigración necesita los fondos, sin duda. Eso estamos conscientes de eso. Inmigración va a ser agradecido con el caso, dices tú. Tenemos otra pregunta. Creo que tenemos otra pregunta, ¿no, Luis? No, ya no. Bueno, importante a la gente que haga sus preguntas gratis, porque nos define el camino. Quizá no resolvemos en todo el asunto completo, pero ya sabemos a qué atenernos. A veces uno cree que es un caso muy complicado y resulta que es por aquí. A mí una vez me pasó que estaba trayendo a un familiar y imagínate tú, Jesús, yo sé que me vas a pegar. Yo mismo me puse a hacer la aplicación y me enredé. Bueno, casi me votan a mí. Entonces, no, un abogado me dijo, mira, es así, 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 asado, y ya. Se resolvió
ya, no, uno no tiene por qué enloquecerse. Yo sé que siempre van a decir, no, que va a decir el abogado, no, el abogado va a decir que vayan a buscar un abogado. Pero en la realidad, Luis, es que en este país, que este es un país de leyes, cada vez que tú tienes una situación legal, necesitas un abogado. Una cosa muy importante que a mí me gusta recalcar, los notarios en los Estados Unidos no tienen ninguna educación especial. Okay, yo sé que venimos de países hispanoamericanos donde un notario es casi un abogado y en muchos países se requiere ser abogado para ser notario. En los Estados Unidos no, no, no. En los Estados Unidos cualquier persona es un notario. Si usted va a un notario para que le haga unos papeles de inmigración, lo único que le va a hacer es llenar la planilla como se la puede hacer llenar usted. Y el dinero que le ha pagado ese notario es votarlo, es como si lo hubiera votado. Porque en primera no tiene ninguna responsabilidad profesional sobre usted, no tiene la capacidad, el conocimiento. Así que definitivamente mucho cuidado con los notarios. Mucho cuidado con los lugares que hacen aplicaciones, porque en realidad no están capacitados. Esa es la realidad. Si usted necesita una aplicación, una petición de migración, busque un abogado. Vale la pena, esa cuestión de hágalo usted mismo, creo que es con Home Depot para hacer las cosas del jardín y la casa de uno mismo. Exacto. Se puede aventurar a hacer muchas cosas, pero con cosas legales, mi hermano, no invente. Mi analogía siempre es la siguiente: si usted tiene un apéndice inflamada, no se la va a sacar usted mismo con un. O sea, es una locura, ¿no? Definitivamente hacer algo. Uno piensa que, bueno, solamente son papeles, eso no requiere nada. Pero créame que un error en un papel un papel legal en los Estados Unidos le puede costar muy caro. Bueno, aquí dice Xiomara, ¿por qué se demoran tanto las visas F4? Imagínense, esa es una preferencia de última preferencia. Eso desafortunadamente no es nada que se puede hacer. Así fue como el Congreso lo determinó y eso es lo que hay. O sea, y muchas personas aplicando, por supuesto, porque o sea, los elegibles son muchos. Y entonces por eso es que se demoran tanto. De eso no hay nada que se puede hacer. Es más, somos dichosos que existan todavía. Se ha hablado de eliminarlas. Explícanos un poco brevemente de qué se trata la F4. Bueno, la F4 es una visa, una petición que se hace de familiar, o sea, pero es de última preferencia, ¿me entiendes? Por lo tanto, tiene mucha demora, o sea, no es como las visas, por ejemplo, de esposos que tienen visas inmediatas, las visas de hijos ciudadanos a padres que también tienen visas inmediatas. Hay otras, por ejemplo, bajo la escala, ¿no? De las peticiones de esposos residentes. En estos momentos están, por ejemplo, están corrientes. Si usted aplica inmediatamente, aunque sea residente solamente, su esposo puede venir o su esposa. Pero estas visas se demoran un poquito más. Hay muchas personas aplicando, por lo tanto, por eso es que se demoran tanto. Según tu experiencia, Jesús, ¿cuáles visas como que la gente se ha echado para atrás, no ha querido proceder y cuáles sí están más disparadas, para decirlo de alguna manera? No, o sea, la gente sigue aplicando para sus esposos, esposas, los hijos siguen aplicando para sus padres, los hermanos están un poco aguantados, definitivamente eso no, y tiene que ver con eso, tiene que ver con el tiempo que se demora, tiene que ver con la categoría de última preferencia, ¿me entiendes? Eso es algo, y muchas personas dicen, no, son 14 años, no vamos a hacerlo. Y yo siempre digo, como decía Confucio, un viaje de 1.000 millas comienza con un solo paso. Si no das ese paso, jamás vas a llegar al final. Esta semana me han llegado dos cuentos de personas que llegaron a buscar sus visas de turistas en las embajadas, presentan sus papeles de papel de nacimiento y dicen, señor, usted no aplica para esta visa porque usted es americano. Y no sabían que habían nacido en Estados Unidos, no sabían que tenían un abuelo, algo que podía abrir las puertas. Yo creo que hay que empezar por abrir los baúles en la casa a ver cuál es mi origen. No, muchas personas que vinieron eran residentes de niños, o sea, sus padres los hicieron residentes porque entraron de niños. Los padres se hicieron ciudadanos antes de que cumplieran 18 años. Esos niños son ciudadanos automáticos y muchas veces no lo saben. Cuando van y aplican para la ciudadanía, le dicen: No, pues usted es ciudadano americano, no tiene que hacer nada. Eso pasa, eso pasa. Me gustaría que Luis nos pusiera el video que tenemos de Gallardo Lofer mientras Jesús nos dice cómo accesar, cómo acercarnos a ustedes. La primera consulta es gratis, eso es muy interesante y hay que aprovecharlo. Hablan un poco de hablar con ustedes, Jesús. ¿Cómo no? O sea, con nosotros se pueden contactar de varias formas. Nos pueden llamar al 305-261-7000 y nos pueden llamar también, o sea, nos pueden contactar a través de la página web. Tenemos un chat. Si usted entra al internet, hay una persona que siempre va a estar contestándole sus preguntas.
Tenemos un chat que va directo al email, al correo electrónico, y se lo contestamos enseguida si no estamos en ese momento. Recuerda que tenemos todo tipo hacemos todo tipo de cosas legales, o sea, hacemos casos de defensa criminal, hacemos casos de inmigración, por supuesto, casos de bancarrota, casos de familia, casos laborales, o sea, accidentes, todo lo que tenga que ver con cuestiones legales, tenemos aquí abogados para eso. Somos 9 abogados, tenemos muchísimos paralegales, todos muy capacitados. Bueno, perfecto, ya lo saben, 305-261-7000 en Miami y ahora en Broward, en Miramar, para toda la gente de Miramar, Pembroke Pines, Sheridan, Weston, etcétera, etcétera, para que no se echen ese viaje hasta Miami. Y la primera consulta es gratis, es importante. Bueno, Jesús, nos vemos la semana que viene. Invitamos a la gente a que envíe sus preguntas. Puede entrar en Instagram, en Facebook, de Gallardo Law Firm y mandar sus preguntas para aprovechar que es gratis. Eso es importante. Y nos vemos la ¿Cómo semana que viene, que estar informados. Bueno, Jesús, últimas palabras para la gente que quiere venir a Estados Unidos y legalizarse. Que no se desanimen, que llamen. Si alguien tiene una duda, de nuevo, la consulta es gratis, no pierden nada con llamarnos y averiguar a ver si se califica o no califica. Todo el que tenga interés de venir a los Estados Unidos y que piense que puede tener la habilidad de entrar, que nos llamen, que hagan una consulta con nosotros. Nos pueden llamar de cualquier parte de Panamérica. Por teléfono le hacemos la llamada. Si se hacen las cosas bien, llegan a buen puerto. Muchas gracias, Luis Manuel, Definitivamente. como que nos están ayudando desde Cibercuba. Bueno, Jesús, gracias por tu conocimiento y nos vemos la semana que viene. Ánimo y esperanza que las cosas pueden ser siempre mejor. Claro que sí. Chao. Placer, Luis. Cuídate.